tiene 15 y cursa el quinto de humanidades en el Colegio San Ignacio. Yo estimo que a esa edad ya está apareciendo su vocación sacerdotal. Alberto lee continuamente la Biblia y su guía espiritual es el padre Fernando Vives. A su lado, Alberto desarrolla su gran vocación de servicio público y de lucha incansable por sus ideales. No ha cambiado nada el padre Vives desde que llegó de la Argentina. Y uno de los problemas principales... Sigue en su apostolado social. La gente no comprende que preocuparse de los pobres es seguir con las enseñanzas sociales del Papa. Yo no sé qué pensar, padre. Sería una lástima que lo expatriaran por segunda vez. Sería muy doloroso para él. En cuanto a la acción social, no pasará nada hasta que no se forme un grupo obrero de propagandistas verdaderamente cristianos. Y mientras no se decidan a crear una organización verdaderamente democrática, con participación de muchos. Entonces, padre, usted nos dice que la Iglesia estaría forzada a entrar en el campo político. No, Fernando, no es así. Yo lamento que el preocuparse por los pobres, el ayudar a que los obreros se organicen y se capaciten, para algunos signifique estar metido en política. Lo que los papas nos dicen, para que los católicos seamos más justos, no significa tener que pertenecer al Partido Conservador. La Iglesia Católica tiene abandonados a sus obreros. Y si no se toma una acción al respecto, las masas de trabajadores de la patria serán presa de ideologías marxistas. Bien, es hora de irse a vuestras clases. ¿Qué pasa, Alberto? Padre Vives, usted tiene tiempo para que reanudemos nuestra conversación del otro día. Soy tu confesor y tu guía espiritual, ¿no? Ven, siéntate. Mis oídos están abiertos para oír las inquietudes de los demás y en especial las tuyas, Alberto. Estoy decidido, padre. Quiero ser sacerdote jesuita. Pienso que es una decisión muy importante. Me tomé la libertad de conversar sobre tu caso con el padre Yusá. Y ambos pensamos lo mismo, Alberto. Tienes que terminar tus estudios de humanidades. Así tendrás tiempo de ver si tu vocación tiene la fuerza suficiente. Seguiré su consejo, padre. Esperaré lo que sea necesario, pero voy a ser sacerdote. El sacerdocio, Alberto, es ejercicio para toda la vida. Además, piensa en tu familia. Tienes una madre, un hermano. Tal vez ellos necesiten de ti. No puedes dejarlos abandonados por este santo entusiasmo que te ha tomado. Pon en una balanza los pros y los contras y deja que sea la voluntad de Dios la que decida. Medita bien sobre esta conversación, Alberto. Gracias por su tiempo, padre. No hay por qué. Ah, y otra cosa. No divulgues tu vida interior con nadie. Ese es un asunto que compete a Dios y a ti. ¿Entendido? Sí. Puedes conversar con Manuel Larraín si gustas. Él tiene las mismas inquietudes tuyas. Ven a verme cuando quieras, Alberto. Y si Dios labra un camino para ti hacia el sacerdocio, no habrá menos que regocijarse, muchacho. Gracias, padre. Manuel. Me gustaría que me acompañaras esta tarde donde el padre Godoy, al patronato de Andacollo. Ahí la iglesia está ayudando a los cesantes que llegan desde el norte. ¿Quieres venir conmigo? Claro, me gustaría poder acompañarte. Maganudo, esta misma tarde podemos ir. El padre Godoy va a estar feliz de contar con tu ayuda. Si pudiera ver cuánta gente vive en la miseria, Manuel. Y están acá, a unas cuantas cuadras de este colegio y no tenemos idea de ellos. Yo sé muy bien lo que sientes, Alberto. Por eso quiero ayudar. Esta tarde, entonces. Señor Larraín, señor Hurtado, ¿piensan seguir conversando? Señor Lavín,
Señor Ochagavía. Señor Domínguez. Están en el baño, padre. Atrasados, como siempre. Espero que usted me entienda, padre Vives. Sería recomendable, por el bien de este colegio y de sus servidores, que usted suavizara un poco sus charlas un tanto progresistas con los alumnos de Humanidades. ¿Usted me está acusando de forzar la conciencia de los jóvenes, padre? Yo no fuerzo a mis alumnos. Les ayudo a que sean mejores cristianos. Hay que templarles el espíritu para que sean hombres de paz. Pero un cristiano, un jesuita, tiene que ser un luchador. Yo quiero que mis alumnos salgan a las calles a combatir el hambre, a combatir la pobreza con amor y sin odio en nombre del Señor. Quiero que sean hombres capaces de cambiar lo que hasta ahora nadie ha hecho. Yo lo estimo muy especialmente, padre. Respeto su filosofía de educación. Pero he de responderles a dos apoderados que vinieron a quejarse de que sus hijos los estaban politizando. Y amenazaron con ir a quejarse al arzobispo si el colegio persistía en esta forma de enseñar a los niños que se preocupen de los pobres y los obreros. Yo sé que hay un sector que me ataca por mis ideales, padre, pero no he de claudicar. Porque lo que yo hago es seguir las doctrinas que los papas nos han encomendado difundir. ¡Alberto! ¡Alberto! ¿Qué es eso? Escucha. Lo que el hombre tiene más desordenado es la voluntad. Es ella la que arrastra al cuerpo a condescender con sus apetitos. Pero también, cuando está ordenada, puede gobernar a su antojo a las potencialidades superiores del alma. El buen padre Vives. ¿Cuándo la recibiste? A comienzo de semana, antes de venirme al retiro. La escribe desde Barcelona. Mira, mira lo que me aconseja acá. Dada su situación actual, lo más aconsejable será que cuanto antes sea sacerdote. En cuanto solucione todos sus problemas, ingrese a la compañía. ¿Qué te parece? Yo que entré a estudiar leyes. No te imaginas, Manuel, cómo echo de menos al padre Vives. Resulta tan raro ir a San Ignacio y no encontrarlo ahí. Así es, tuvo que irse. Tanto que quería el bienestar de la gente y no lo supieron comprender. Es imprescindible que el Partido Conservador se preocupe más por la acción social. La iglesia está quedando por el suelo por la asociación que alguna gente le atribuye con el partido. Yo creo que se va a armar la de San Quintín. Voy a caminar un rato. Nos vemos a la hora de comida. El ruso Salinas está muerto de miedo. ¿Y quién no? Oye, dijo que iba a estar a las 7 y son las 8 menos cuarto. Yo creo que deberíamos irnos. No, ruso, tenemos que esperarlo. Tranquilízate, ruso. Sí. Tienes que tener paciencia. Sí, pero es tan peligroso. Ahí viene. Listo. Disculpen la demora, muchachos. Tuve un problema con los volantes. Repártelos, por favor. Y vamos andando, que estamos atrasados. Es ahí al fondo de la cuadra, al final. Guata, por suerte que llegaste, yo ya me estaba inquietando por estos lados. Tranquilízate, Rucio. Tienes que acostumbrarte a este sector. Nada malo nos va a pasar. Este es el lugar donde más nos necesitan. Ya vamos. Nada malo va a pasar. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Nada más queremos quitarles 10 minutos. Que reciban, por favor, estos volantes y los lean. Queremos hablar un momento con ustedes.
Somos de la congregación mariana. ¿Desde cuándo acá la iglesia se ha preocupado por nosotros? ¿Cuándo? Además, aquí está hablando el coral ajeno. Aquí no hay espacio para niñitos ricos, ¿entiendes? Buena, 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 buena. Tiene estos papeles. Oiga, señor, ¿pero qué le pasa? Sus palabras son bastante injustas, señor. Nosotros venimos con una palabra de aliento. Con cambios que ustedes deben conocer. Les hablo de la encíclica de nuestro Papa León XIII, que habla de justicia social. De problemas que tanto ustedes como nosotros estamos obligados a combatir. Salarios justos. Lugar y horas de trabajo básicos para el obrero. El trato inhumano de algunos de ustedes. De eso venimos a hablar. Y ahora van a escuchar lo que venimos a decir. Nosotros venimos en nombre... en nombre del Señor. Porque antes de ser chilenos... y antes de ser estudiantes como nosotros, obreros como ustedes, o patrones, somos hermanos. Por favor, muchachos, por favor, amigos, reciban estos volantes. Nosotros queremos hablarles nada más un momento esta noche de las encíclicas de nuestro Papa León XIII. Son encíclicas que se refieren a ustedes, a los obreros y a los trabajadores. Son encíclicas a través de las cuales la Iglesia les manifiesta su amor. Desgraciadamente, hay muchísima gente que aún no conoce este mensaje. Desgraciadamente, hay muchos obreros y hay muchos patrones que tampoco lo conocen. Hijo, te estaba esperando. Mamita, ¿qué hace usted despierta hasta ahora? Bueno, no podía dormir. ¿Cómo estás? ¿Dónde te habías metido? Disculpe, mi mamá. No era mi intención preocuparla. Estábamos en los albergues de Avenida Mata. Usted no se imagina. Usted no se imagina las condiciones que vive esa gente. Al comienzo, no nos querían dejar entrar. Pero después pudimos conversar con ellos. Les hablamos de la encíclica Rerum Novarum, del Papa León XIII. Y les hablamos de sus derechos, conforme a la doctrina de la Iglesia. Incluso tuvimos un debate con el líder del grupo. Y él al final entendió nuestra misión. Y él mismo nos trajo hasta acá en su camión. ¿Usted sabe lo que eso significa? Significa que se nos abren las puertas hacia los trabajadores. Eso es algo muy importante, muy significativo. Pero usted tiene una carita de sueño. Mejor vamos a acostar. Yo también tengo que madrugar mañana temprano. ¡Alessandrino! 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 ¡Alessandr
¡Ya, Chino! ¡Vamos, Claudio! ¡Lo tenemos! ¡Ah! Muchachos, le dispararon a uno de los nuestros. Alberto lo siguió y ellos lo golpearon. Fue en los alrededores del partido, no pudimos hacer nada. Límpiale rápido. A ver, trae vendas, por favor, querida. Mira. Don Albertito, quédese tranquilo. Germán. No, cuidado. Germán. Germán. Aquí estoy. ¿Qué pasó con Covarrubia? ¿Qué pasó con Covarrubia? Fernando, dime qué pasó con Covarrubia. Cuéntame, ¿dónde está? Su espíritu de servicio y patriotismo lo hace cumplir con su servicio militar en el regimiento Yungay, en momentos que la situación de política exterior se vuelve crítica para el país. En esta iniciativa lo acompañan sus amigos de siempre, Osvaldo Salinas, Fernando Chagavía y Germán Domínguez. ¡Ciudadano! ¡Arriba, cadena de mano! ¡Ciudadano! ¡Arriba, cadena de mano! ¿Listos? ¡Ya! Thank you.
sé lo que tú anhelas con todas tus fuerzas, hijo. Pero nuestra situación no da para que tú ingreses al noviciado de Chillán. Sin tu ayuda y la que tus tíos nos han brindado, tu hermano y yo no podríamos... Yo lo entiendo, mamá. Lo entiendo muy bien. Y no quiero que usted se preocupe más del asunto. Usted no tiene la culpa de nada. No importa. Si no ingreso ahora, ingresaré más tarde. No hay por qué apenarse. Dios escoge los caminos de nuestras vidas, mamá. Falta esta. Aquí está otra, ¿eh? La casa doña La Cuchaca. Sí, aquí es. ¡Mamá! ¡Tío! ¡Telegrama de Alberto! ¿Cómo? ¿Qué Alberto? ¿No? ¡Claro! No, déjame ver, hijo. ¡Ay! ¡Uy, sí! Parece que... ¡Vamos, háblalo, mamá! Sí. Lea, Lola. ¿Qué dice? Sacerdote. Bendígoles. Tienes un hermano sacerdote. Menos mal, hermano, que no fue en vano tanto esfuerzo. Si bien es cierto, su prolongada ausencia me privó de su cariño, pero me dio un sacerdote jesuita. Felicidades, hermanita. ¿Cuánto falta para que termine el año, padre Alvarado? Estamos a 3 meses de la Navidad. Entonces solo me queda esperar que el Señor me llame a su reino. Pero esperen al que vendrá. Me refiero a Alberto Hurtado. El que nos dejó hace tantos años. Vendrá para continuar lo que yo no pude terminar. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Te gusta? Este es nuestro Señor Jesucristo. Es alguien que te quiere mucho. La niña es sordomuda de nacimiento, padre. No le entiende lo que usted le dice. Toma. Es para ti.
Pero si a este curita país sí lo conozco. Manuel. Manuel, no lo puedo creer. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo estás, Alberto? Manuel. Pero es que no lo puedo creer. Eres como... ¡Eres como una aparición, no, hombre, por Dios! No. Nada de apariciones, amigo. ¿Eh? Los curitas chilenos somos de carne y hueso todavía. ¡Qué alegría de verte! ¡Qué gentileza de tu parte, Manuel! No sabes lo feliz que me hace. Viniste especialmente a buscarme. Gracias, Manuel. Estás espléndido, te ves espléndido. Te ves mucho mejor que en la bella Francia. Apuesto que fue la visión de la cordillera, ¿eh?, la que te devolvió el alma al cuerpo. Es que no te imaginas lo que es ver a través de la ventanilla del tren, después de tantos años, la cordillera de los Andes. Me siento rejuvenecido, Manuel. Me siento como un niño. Ay, qué alegría, Alberto. Qué alegría, hombre. Estábamos todos esperando cada día, rezando, esperando que llegara este momento. Imagínate yo contando los minutos para encontrarme con todos ustedes. Cuéntame, ¿has visto a mi madre, a mi hermano Miguel? Siempre, ¿cómo siempre están? Pero mi tía Julia, que vamos estuvo a poco, hombre. La gente de San Ignacio, cuente. Pero tranquilo, hombre, de a poco. Mira, tenemos mucho rato por delante. Hay que subir al tren, hacer transbordo en Yayay. Y de ahí hasta Santiago, horas para conversar. Mira, te presento una amiga, ella es Teresita. ¿Cómo estás, Teresita? Somos muy buenos amigos. Vamos, 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 que se va el tren. Vaya con su padre. Vamos subiendo. Te lo has pasado arriba del tren, tú, Manuel. Así es que te harán vicerrector de la Universidad Católica. Bueno, es una posibilidad, pero no hay nada oficial todavía. Pero mírate tú, ¿quién lo diría? El mismo amigote del colegio y de la universidad convertido en todo un jesuita. Estoy orgulloso de ti, Alberto. Lo lograste. Muchas gracias. Siento que logré mi preparación y siento que ahora empieza la preparación de los demás. El Padre Superior me ha encargado los cursos de religión del Colegio San Ignacio a los muchachos. También me escribió don Carlitos Casanueva, el rector de la Universidad Católica, tu futuro jefe. Él me ofrece dictar cursos de pedagogía en la universidad. ¿Qué te parece? Yo lo encuentro un comienzo muy alentador para mi nueva etapa de jesuita. Así lo creo, Alberto. Así lo creo. Hagan siempre lo que Cristo haría si estuviese en sus lugares. Pregúntense, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Él? ¡Ay, sube aquí! ¡Qué divertido es este padre, eh! Si parece que tuviera la misma edad de los muchachos. A mí me parece que debería ser más respetuoso con el hábito que usa. Además, las libertades que se toma con los alumnos no me parecen adecuadas. Así lo hice saber al visitador del padre general que estuvo hace poco en el colegio. Thank you.
Cristo poder rezar. Dependamos de misioneros que vienen de Europa. Nosotros tenemos que ser capaces de generar en los jóvenes el entusiasmo necesario para entregarse al patrón. Yo creo que el problema de la escasez sacerdotal en nuestro país es un problema urgente del catolicismo chileno. Fíjense ustedes que tenemos 900 sacerdotes en todo el país, en todo el territorio nacional, para casi 5 millones de almas. Es verdaderamente alarmante. Es un índice acusador del decaimiento del espíritu cristiano del país. Padre, ¿y qué sugiere usted para solucionar esta carencia sacerdotal en Chile? Yo pienso que tenemos que mostrarle al país una iglesia alegre. Mostrarle al joven, al adolescente, un Cristo alegre, un Cristo vital. Mostrarle a los jóvenes un Cristo que dé esperanza. Esta labor de entusiasmar a los jóvenes con Cristo terminaba en algo así como un reclutamiento. Y fue el sacerdote que, sin duda, promovió más vocaciones sacerdotales. Monseñor Piñera, Monseñor Ortúzar, el Padre Poblete, el Padre Zañartu, Monseñor Carlos Oviedo y tantos otros. Ustedes tienen que estar chiflados por Dios, queridos alumnos. Tienen que estar locos por su amor, locos por su bondad, por su sacrificio que nos legó como la prueba más exquisita de su amor por nosotros. Tienen que abrir el pecho y recibirlo, respirarlo como quien toma el aroma de las flores. Tienen que abrir los ojos y enceguecerse ante su divinidad, como quien mira directamente al sol. Tienen que beberlo como si fuera una vertiente pura y cristalina de la cordillera. Tienen que abrirse y recibirlo, queridos alumnos. Está bien, por hoy día vamos a llegar hasta aquí. Tienen la tarde libre para pasear y para meditar. Ojalá que el Señor se meta dentro de ustedes. Vaya. Alberto, oírte... mucho entusiasmo. Me hizo sentir como uno de esos chiquillos. Aunque dicen, por ahí he escuchado que dicen que soy uno gringo flemático. Flemático, gringo. Flemático. Flemático. Es el patrón que nos pone así, gringo. Es él quien nos inspira para darlo a conocer a los hombres, sin cansancio, todos los días. Y hoy más que nunca necesitamos de él, gringo. Con tanto cesarismo y hedonismo como reina en el mundo hoy día. Juventudes paramilitares, que los fascistas, que las juventudes hitlerianas, que los comunistas. Y todos apelando a ideales humanos. Yo siento que es como una sombra que ha cubierto los corazones de la humanidad, gringo. Y todo sería paz y justicia si tan solo siguiéramos el camino de nuestro Señor. Cuando
sucedió, Clota? En la mañana, don Alberto, fui a despertarla, pero ya estaba sin vida. Sin pecado concebida. Cuénteme, patroncito, cuénteme. Padre, me acuso de haber ofendido a mi madre. Padre, ofendí a mi mamá. Sí, patroncito, sí te estoy escuchando. Estaba pensando que no tienes derecho a hacer eso. ¿Acaso no te das cuenta? ¿No te das cuenta que tu madre es el regalo más precioso que te da el patroncito? ¿Acaso no te das cuenta que todo lo que hace tu madre es por tu bien? Sí, padre. Todos los sacrificios que hace, los hace por ti. Pensando en ti. Me vas a prometer una cosa, patroncito. Dígame. Cuando vuelvas a tu casa, vas a ir donde tu mamá. Vas a abrazarla. Vas a abrazarla muy fuerte y le vas a dar un beso. Y le vas a pedir perdón. Y le vas a decir que la quieres mucho. Que la quieres más que a nada en el mundo. Ve con Dios, patroncito. Que Dios te bendiga. Arquitecto. Estoy muy alegre. Bien. Bien, vamos a la. A ver, para ver aquí. A la primera, padre. Muy bien. Eso, les agradezco que me hayan acompañado esta mañana a celebrar la Santa Misa. Don Carlito. Muy devota tu misa, Alberto. Y muy temprano. Sí. Todos los días a las 6 de la mañana, aunque me muera de sueño, me levanto y me pongo a conversar con el patroncito. Tú eres el único que me emociona con la pasión de nuestro Señor. El sacrificio de Cristo por la humanidad es algo que siempre, siempre emociona. Cuéntame, ¿cómo va ese noviciado? He sabido por el padre rector que la obra está bastante avanzada. Así es, algunos problemitas hemos tenido, pero igual seguimos adelante con los faroles. Y dime, ¿cómo consigues la platita? Mira que el Espíritu Santo te ayuda, pero hasta por ahí nomás. Siguiendo su ejemplo, pues, don Carlito, confiando muchísimo en el Señor y golpeando muchas puertas, igualito que usted. La gente que tiene dinero tiene que aprender a desprenderse de él por una buena causa. Eso a mí me parece un apostolado como cualquier otro. Yo tengo la misma experiencia con la universidad.
ha ido creciendo gracias a la ayuda de tanta gente buena. Así es. Tú deberías haber ejercido como abogado, Alberto. Con esa mente habrías logrado gran fortuna para construir unos cuantos noviciados. Si lo hubieses querido. Igual lo lograremos, don Carlitos. Hasta mañana, Alberto. Hasta mañana y cuídese. Aquí tiene unas joyitas, padre. Espero que le sirvan para su obra. Por supuesto que nos van a servir, doña Alcita. Muchísimas gracias. Con esto usted está ayudando a que sigamos construyendo el noviciado. Padre, mi marido y yo aportaremos con este cheque. No es mucha la cantidad, pero queremos ayudar a su obra. Patroncitas, ustedes no saben la emoción enorme y la alegría que me produce ver el desprendimiento y la generosidad con que ustedes ayudan a nuestras obras. ¿Aló? Buenos días. Habla el arzobispo. ¿Estará por ahí el padre viceprovincial? ¿Es Chile un país católico? ¿Pero de dónde esta pregunta, padre Alberto? Tengo buenas razones para cuestionar el catolicismo en nuestro país. ¿Cómo puede llamarse católico un país donde existe tanta ignorancia religiosa? La mayoría de la gente conoce apenas dos rezos. La asistencia a la misa dominical es de menos de un 10%, padre. La indiferencia religiosa en este país es alarmante. Por otra parte, no somos capaces de generar suficientes religiosos y sacerdotes chilenos. La mayoría del clero es extranjero. Y nuestros pobres viven como animales, hacinados en conventillos. ¿Sabe usted que hay familias enteras que duermen en una sola cama? ¿Qué moral se le puede pedir a un pueblo en esas condiciones, padre? Discúlpeme las molestias que le he causado, pero el libro que tiene en su escritorio es un texto serio, con criterio y con responsabilidad. He realizado mis investigaciones con el máximo de objetividad. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Si yo no estoy poniendo en duda la seriedad de su estudio. Hay observaciones inteligentes. Esto me lo ha hecho notar Monseñor Caro. Pero es el momento en que dice estas cosas. La Iglesia ha pedido permiso al gobierno para celebrar un Congreso Eucarístico Nacional para el cuarto centenario de la Fundación de Santiago. Ahora, ¿qué van a decir con tu libro? ¿Dónde está la Iglesia en Chile? ¿Dónde están los católicos en Chile? Yo comprendo perfectamente sus temores, pero discúlpeme. A mí no me parece que sea un asunto de momentos, como usted sugiere. Lo que pasa es que hay que ser bien hombre y bien cristiano para decir las cosas que uno ve en este país, que tanto usted como yo conocemos tan bien, padre. Yo sé perfectamente que me van a atacar por este libro. Pero la esperanza que tengo es que los mismos males de este país son los que van a despertar a nuestra juventud. Va a ver usted la reacción que tiene nuestra juventud ante todo esto. Ahora, por favor, discúlpeme. Tengo que volver a mi habitación. Tengo que preparar un retiro. Parto mañana de madrugada con los jóvenes y aún no he preparado nada. Sí, sí, claro. Vaya, vaya nomás. Hasta luego, padre. Hasta luego. Que descanse. Gracias. Las miserias de nuestro pueblo. El perro, el gato, el gato, el ratón, el ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana, que estaba cantando, la rana.
muchachos, espérense un momento. Yo encuentro que estamos muy desafinados. Yo creo que el gringo nos puede ayudar cantando solo. ¿Y por qué el pueblo está alejado de la iglesia? Fundamentalmente porque la iglesia no tiene suficientes sacerdotes. Por una parte, los colegios católicos de nuestro país en su mayoría reciben estudiantes que vienen de familias adineradas. ¿Y qué ocurre con los miles de muchachos que no tienen acceso a una educación cristiana? Ellos pierden la posibilidad de conocer a Cristo. Pero también la falta de fe de nuestro pueblo se debe a la conducta de los malos cristianos. Los malos cristianos, queridos alumnos, son los más violentos agitadores sociales. Porque los errores de muchos y las injusticias que se cometen alejan al obrero de la iglesia. Ustedes son la solución. Para devolverle la fe al pueblo, es que ustedes están acá. El país necesita cristianos, pero el país necesita cristianos de verdad, cristianos bien hombres, de esos que están chiflados por Cristo. El mundo está aburrido de palabras. El mundo quiere hechos. El mundo quiere a cristianos cumpliendo lo que profesan. Porque de otro modo, nada es posible. Gracias, patroncito. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Cuéntame, Manuel. ¿Algo alcanzaste a escuchar? ¿Qué te pareció? Bien. Muy bien. Es un tema fascinante, ¿verdad? Te felicito. Gracias, Manuel. Gracias. Pero parece que un canónigo considera tus textos poco aptos para formar el criterio de las juventudes. Tuve que lanzarme en tu defensa, escribiendo al Diario Ilustrado, apoyando el contenido de tus escritos. Gracias. Te agradezco tu gestión, Manuel. De veras. Pero ya estoy cansado, Manuel. Al final no sé si lo que hago va en ventaja de alguien. ¿Pero qué estás diciendo, Alberto? El padre White, el decano de la Facultad de Teología, dijo que tu libro sobre el catolicismo en Chile era teológicamente intachable. Y según él, muchos otros han usado expresiones más fuertes que las que tú usaste para criticar la falta de fe y sentido social de los chilenos. Sí, Manuel, pero no todo el mundo piensa como el gringo Weigel. Bueno, pero yo venía a hablar contigo acerca de otro asunto. Augusto Salinas, el rucio, lo han hecho obispo auxiliar de Santiago para ayudar a Monseñor Caro. Así es. Estuve ayer con él y me dijo que precisaba hablar contigo algo acerca de la acción católica. ¿De la acción católica? Como tú sabes, el Santo Padre ha impulsado este movimiento de laicos organizados bajo la tutela de los obispos que están en la acción católica. Creo que tú, Alberto, serías el asesor ideal para los jóvenes de la acción católica de la arquidiócesis de Santiago. Serás el inspirador que necesitamos, el encargado de transmitir el Espíritu de Dios en la organización y de velar porque se mantenga en ella. ¿Qué me respondes? Bueno, no sé qué decirte. Yo aceptaría gustoso el cargo que me ofreces. Los dos saben que mi máximo anhelo es trabajar cerca de los jóvenes. Por supuesto, debo pedir autorización a mis superiores para aceptar el cargo. En todo caso, te agradezco infinitamente que hayas pensado en mí. Sería un tremendo espaldarazo contar con tu asesoría en la acción católica, Alberto. Hay muchos jóvenes y se necesita sacerdotes de tu laya para que los unifiquen y fortalezcan con ejercicios espirituales y compromisos cristianos. Confiemos en Dios que puedas aceptar el cargo, Alberto. Así es, Augusto. Confiemos en el patrón.
¡Jefes! ¡Jefes! Ese es el gran clamor de nuestra época. Época superficial. Época que ha perdido el sentido de la seriedad de la vida. Y está corroída por el egoísmo, por la sed de placer y por el temor al esfuerzo. Es una época, muchachos, que les ha borrado la alegría de sus rostros. ¡Jefes! ¡Jefes, muchachos! Ese es el gran clamor de nuestra época. Época superficial. Época que ha perdido la alegría de vivir. Frente al mundo, muchachos, el jefe, el verdadero convertido, no cede jamás. El jefe debe ser un perpetuo inconformista con los males de su época. No debe resignarse nunca al camino del pecado. Un Jeremías no nos sirve de jefe. Este debe ser alegre, irradiar alegría, como un cántico en el alma, por él, para él. Pero queridos muchachos, ustedes deben disciplinarse. Deben ser duros consigo mismo y blandos con los demás. Aléjense de la mediocridad, de la vida fácil. Aléjense del egoísmo que les va secando el corazón. Dominen la carne, muchachos, que si la carne vence, humilla al espíritu. Amen a los pobres, porque el pobre es Cristo. El pobre es Cristo. Y cualquier injusticia con ellos es una bofetada en el rostro divino. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Lo entiendo. Hago todo lo que está de mi parte en nombre de nuestro Señor y se me juzga como un mal religioso. No, no, no se apresure en sus conclusiones, Padre Alberto. Eso que usted ha dicho no es cierto. Muy por el contrario. La carta dice que usted es un excelente jesuita. Solo le recomienda ir más calmado en sus convicciones personales. Es una cuestión de tradición, Padre Alvarado. Podríamos llamarle tradición. Tradición de las disciplinas religiosas. Usted no come con la comunidad. Llega tarde a la casa. Por otra parte, tal vez ha ido demasiado lejos con esas reformas que está haciendo en sus prédicas de los domingos. Tenga calma. Se lo aconsejo. Calma. Usted me recomienda calma, Padre Gutiérrez. ¿En qué quieren que me convierta? ¿En un ser pasivo? ¿Y así ser cómplice de la ignorancia espiritual de miles de chilenos? Padre Alberto. Padre viceprovincial, el tiempo es algo precioso. El tiempo es algo vital. Es el espacio donde sembramos. Si no lo hacemos hoy, el alma de las futuras generaciones nacerá sin ojos para Cristo. ¿Quién iba a augurar que esa carta sería el inicio de una serie de malos entendidos que el padre Hurtado se vería en la necesidad de enfrentar? Pero el siervo de Dios no dejaba que ese tipo de cosas interfirieran con su labor apostólica. Por el contrario, parecía que sus palabras, su alegría, su espíritu prendían más y más en la juventud. Más que un asesor, Alberto Hurtado comenzaba a ser el guía de miles de almas chilenas. ¡Cristo! ¡Reina! ¡Cristo! ¡Libera!
misa esta noche tiene el más hondo significado. En lo alto de este cerro, bajo la mirada de nuestro Señor y protegidos por el manto maternal de María, están ustedes, los jóvenes, reunidos, ardientemente entusiasmados, con antorchas brillantes y con el corazón lleno de luz y de amor. Mientras abajo, en la gran ciudad, yace el silencio y la más pavorosa oscuridad. Si Jesucristo descendiese en este momento, si Jesucristo extendiese su mirada por Santiago y por Chile, Él nos diría tristemente: siento compasión por aquella muchedumbre. Compasión porque se han alejado de la fe, porque se han alejado de Cristo. Eso, queridos jóvenes, es el escándalo más grande del siglo XX, tal como lo ha dicho nuestro sumo pontífice, apóstol de los obreros. La Iglesia Católica ha perdido a la clase obrera, y no solo a la clase obrera, sino que también la burguesía se ha alejado de la fe, se ha alejado de Cristo. No crean ustedes que mi información proviene de un pesimismo enfermizo. No hago más que transcribir fielmente los pavorosos testimonios de nuestros párrocos y de nuestros pastores. Estoy seguro que si Jesucristo descendiera en este momento al Cerro San Cristóbal, en medio de esta emoción y mirando la oscuridad de la ciudad, os repetiría: siento compasión. Pero luego, volviéndose hacia ustedes, les diría con la más infinita ternura: pero ustedes, jóvenes, ustedes son la luz de este mundo. Ustedes son los llamados a encender estas tinieblas. ¿Quieren colaborar conmigo? ¡Sí! ¿Quieren ser mis apóstoles? ¡Sí! Pues bien, jóvenes, ustedes son los responsables, ustedes son los encargados que sus compañeros de trabajo conozcan el Evangelio. Ustedes son los responsables de que sus compañeros de trabajo conozcan a Jesucristo. A través de lo que ustedes dicen, a través de lo que ustedes son, tiene que verse Jesús. Hemos de ser como cristales puros para poder irradiar la luz a través de nosotros. Vosotros que veis, ¿qué habéis hecho de la luz? Vosotros que veis, ¿qué habéis hecho de la luz? Esta labor impostergable depende fundamentalmente de ustedes. Y nuestra primera tarea, la tarea más prioritaria, debe ser aliviar la suerte de nuestro proletariado, cuya situación, queridos hermanos, nace del divorcio entre su libertad y la propiedad. Recuerden, queridos hermanos, la caridad empieza ahí donde termina la justicia. Así es. La caridad empieza justo ahí donde termina la justicia. No, no es posible, padre viceprovincial, que se nos esté acusando de malos cristianos. Eso entendí yo por lo menos en la prédica de esta mañana del padre Hurtado. ¿Eh? Exactamente, padre. Dijo, la caridad empieza cuando termina la justicia. O sea, que quiere decir que nosotros que ayudamos al prójimo, en cierta manera somos injustos. ¿Pero qué situación? Sería aconsejable que hablara usted con el padre Hurtado.
Ay, es un agitador social, padre. No, no, un progresista, diría yo. Un seguidor, padre, de Jacques Maritain, que usted sabe que ha provocado un cisma en la iglesia con todas sus filosofías cristianas tan particulares. Bueno, señoras, por favor, tengan calma y un poco más de fe en que todo se va a arreglar. Esta noche hablaré con el padre Hurtado y le haré ver sus inquietudes. Más importante, lo verdaderamente importante, lo único importante es que la familia cristiana se deje de odiosidades, se deje de estos prejuicios, se deje de estas luchas. Todo esto debe convertirse en un inmenso amor basado en la gran virtud de la justicia. Los trabajadores y los capitalistas se deben dejar de amenazar con el puño en alto y los fusiles. Se deben dejar de luchar. Se deben dejar de preocupar por su propia comodidad y sus propios intereses. El anhelo más sincero de todos nosotros debería ser convertirnos en una gran familia cuyos bienes y cuyas tierras sirvan efectivamente a las necesidades de la colectividad, al bien común de los hermanos, hijos de un mismo padre, Dios, y de una misma madre, la Iglesia. Tal vez se me ha malinterpretado. Puede ser. Mira, Alberto, te conozco de cuando éramos estudiantes y salíamos a dialogar con los obreros en la Avenida Mata, ¿te acuerdas? Yo sé cuál es tu pensamiento en torno a la cuestión social cristiana, pero hay mucha gente que tiene una visión diferente sobre este punto. Eres el asesor de la Acción Católica para todo Chile, ¿entiendes? Solo tienes que ser un poco más general con tus palabras, tanto en la Acción Católica como en el púlpito. Augusto, por favor, yo no hablo generalidades. Tal vez sea conveniente que un sacerdote me acompañe y vaya tomando apuntes de toda mi predica. Yo creo que el problema es otro, padre. Y ya hemos hablado bastante del asunto. Pero que hay que entender... Obediencia de juicio, Alberto. Obediencia de juicio. Obediencia de juicio... o sumisión, monseñor. ¿No entiendes que la jerarquía de la iglesia tiene su propio andar? Ella tiene que ser madre para todos los que van rápido y los que van lento. ¿Cómo quieres transmitir a la juventud consideración hacia la iglesia si tú mismo pareces carecer de ella? Dime. Usted conoce el problema, monseñor. Ya lo hemos hablado antes. Tal vez la solución sea que yo me aleje... que yo me aleje definitivamente de la Acción Católica. Hasta luego, monseñor. Monseñor Caro fue igualmente criticado y en su momento el padre Vives también. Los temas sociales son delicados y es casi imposible no recibir acusaciones de uno o de otro bando. Ahora, en lo personal, meditaría acerca de esa invitación del obispo de Kansas desde Estados Unidos. Allá vas a ver lo que hace la iglesia por el mundo obrero. Las grandes centrales sindicales están dirigidas por católicos descendientes de irlandeses. Gracias, Manuel. Gracias. Tal vez tengas razón. Tal vez sea tiempo de respirar aire puro y de aprender cosas nuevas. Monseñor O'Hara me dice que hay cursos de sociología muy interesantes en la Universidad de Kansas. Además, me gustaría conocer la realidad de los católicos en América del Norte.
Siempre hay cosas nuevas que se pueden aprender, ¿no? Padrecito, me da una oportunidad. Voy a pasar la noche bajo un techito. Por supuesto, buen hombre, déjame ver qué tengo. Me siento muy enfermo. Toma. Gracias, padrecito. ¿Tú dónde vives? Donde caiga nomás, padrecito, donde caiga. A veces, cuando tengo algo de plata, me voy a la escudería del Ejército de Salvación. Ahora me siento muy enfermo. Estás hablando, hombre. Sí. Estás enfermo. Sí. Estás con fiebre. Partió entonces los panes y lo dio a sus discípulos para que lo repartieran entre la multitud. Lo mismo hizo con los peces. De modo que esa noche, de esos panes y de esos peces, comieron 5.000 almas. ¿Se siente bien, padre? Estoy bien. No se preocupe. Solo un mareo, estaré bien enseguida. De esa reunión y era muy tarde en la noche. Fue cuando me atajó, apareció ese hombre. Era un mendigo, era un pordiosero. Estaba empapado. Tiritaba como un animal. Tenía fiebre. Las amígdalas se le reventaban. Él me pidió algo. Algo para pasar la noche. No tenía dónde pasar la noche.
Con ese frío, ese hombre no tenía dónde pasar la noche. Hay cientos como él. Cientos de hermanos nuestros. Hermanos de verdad. No es una metáfora lo que estoy haciendo. Cada uno de esos hombres es Cristo. ¿Y nosotros qué hacemos por ellos? ¿Qué hace la Iglesia Católica de Chile por todos esos hombres que se arrastran bajo la lluvia y no tienen dónde dormir? Y nosotros somos un país cristiano, señoras. ¡Qué vergüenza! ¡Qué bueyes somos los católicos! ¡Qué dormidos somos los católicos! ¡Dios mío! ¡Qué poco inquietos ante el sufrimiento de nuestros semejantes! Discúlpenme. Discúlpenme, señoras. Yo no tenía ninguna intención de hablar de esto esta noche. La verdad es que no pensaba ni siquiera mencionarles este asunto. De todo corazón, no quise ofender a nadie. Discúlpenme. No tiene que disculparse, padre. Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habló. Que ha dicho el padre Hurtado ha sido una inspiración divina. Sí. Padre, díganos qué tenemos que hacer. Sí, padre, por favor, si toma una iniciativa al respecto, yo estaría deseoso de ayudar y yo creo que ustedes también. Muy bien. Sí. Sí. Padre, aquí están mis joyas. Si en algo le pueden servir. Señoras, nosotras podemos ayudar al padre. Y por nuestras últimas conversaciones, considere que mi corazón está cerrado al amigo. ¿Cómo quieres transmitir a la juventud consideración hacia la Iglesia si tú mismo pareces carecer de ella? Dime. ¡Nos quejaremos al arzobispado, padre! Un minuto, muchachos. Silencio, por favor. Yo les quiero pedir, si en algo me estiman, que por favor, ninguno de ustedes se retire. Pero por favor, padre. El arzobispado ya ha aceptado mi renuncia. Sin embargo, yo les quiero pedir, como un favor personal, que ustedes continúen trabajando. De la misma manera que lo han hecho hasta ahora, con la misma entrega, con la misma generosidad, como si nada de esto hubiese ocurrido. Ajá. Con que según sus averiguaciones, faltan 400.000 casas para parar a los pobres de Chile. ¿Es cierto? La verdad, monseñor, es que no era precisamente mi intención iniciar una obra de estas dimensiones. Lo,
Lo que yo expuse en el diario fue sencillamente un llamado a la generosidad de nuestro pueblo. Pero la verdad es que no sé de dónde podremos sacar para tanta ayuda. Usted me habló de la multiplicación de los panes y de los peces. Y yo le doy mi bendición y lo ayudaré en todo lo que pueda en este proyecto. Gracias, don José María. Yo sabía que usted me entendería. Yo lo entiendo siempre, padre. Es usted el que no me entiende muy a menudo. Y ahora me va a dejar, porque estoy muy cansado y usted tiene mucho que hacer con sus preocupaciones. Y adelante con los faroles, como usted dice. Gracias, don José María, nuevamente. Lo tendré informado de cómo va marchando el proyecto. Buenos días. Buenos días. ¿Esta viene de Punta Arenas? Ah, y esta, de Iquique. Y todas con algo que aportar a tu proyecto, Alberto, ¿eh? Mira nomás el resto de carta que nos falta por abrir. A ver esta. Padre, padre, acérquese, acérquese. Venga a ver esta maravilla. ¿Se puede saber por qué el cartero fue tan generoso con la correspondencia hoy día? Porque el padre Hurtado apeló a la generosidad del pueblo chileno. Y mira lo que ha pasado. Nos llenamos de cartas. Y seguirán llegando, padre. Seguirán llegando. Vamos a construir una hospedería. Y tal vez más adelante, una casa para mujeres desvalidas. Y después un hogar para niños vagos. Haremos todo lo necesario para aliviar el dolor de los pobres de nuestro país. Bendito sea el Señor. ¿No le parece, padre? Buenos días. Monseñor. Buenos días, monseñor. Vine a verlo, pues supe que usted está poniendo todo su espíritu en esta obra. Veo que ha emprendido una obra de caridad, padre Hurtado. Yo lo llamaría una obra de dignidad, monseñor. Al pobre se lo ayuda con dinero, pero mucho más que eso, ellos necesitan respeto y dignidad y cariño. Y un lugar donde alimentarse y donde sean acogidos. ¿Y ha pensado un nombre para ese lugar? Hogar de Cristo. Ese es el nombre que debe llevar esta empresa. Sí. Bonito y significativo nombre. A mí no me parece que sea un nombre adecuado, padre. Muchos mendigos y niños que hay en la calle son, digamos... Dígalo. Dígalo, padre Gutiérrez. Son delincuentes. Yo lo sé. Ellos son los que más necesitan de nuestra ayuda, porque ellos son los más pobres. Si todo sale bien, yo voy a hacer de cada uno de esos delincuentes un ciudadano útil a la sociedad y un hombre con dignidad. Tome, monseñor. Ayúdenos. Hay cientos y cientos de cartas por abrir todavía. Toda ayuda es bienvenida. La suya también, padre Gutiérrez, por supuesto. Acérquense a la mesa. ¿Pero qué les parece todo esto, padres? La gente es mucho más generosa de lo que uno piensa. Alabado sea el Señor. Alabado sea. Y ahora, Radio Cooperativa Vitalicia, la voz de Chile para toda América, está por iniciar el mayor éxito de la radiotelefonía nacional. La familia chilena, con libretos y dirección de Gustavo Campaña y la actuación de Jorge Sayorenzo, Rolando Caicedo y Alejandro Lira, todos ellos acompañados por el mejor elenco del radioteatro chileno. Pero
Esta es una oportunidad muy especial, estimables oyentes de Radio Cooperativa Vitalicia. El elenco completo de la familia chilena ha querido reunirse en este estudio antes de ir al auditorium para estar junto a un hombre que es querido por todos nuestros radioescuchas. Se trata nada menos que del padre Alberto Hurtado, quien quiere dirigir unas palabras a nuestros oyentes. Padre, por favor, el micrófono es suyo. Gracias. Muy buenas noches. Quisiera agradecer a Radio Cooperativa, así como a mi amigo Gustavo Campaña, director de este programa, por permitirme entrar hasta ahora en los hogares de miles y miles de chilenos que se reúnen hasta ahora a reír junto a la radio. Mi intención de estar aquí esta noche es para agradecer a las miles de personas que nos hicieron llegar sus donativos en beneficio de hombres y niños desamparados que tanto necesitan de nuestra ayuda. Es para la Iglesia chilena un verdadero orgullo contar con católicos que entienden el problema social que esta situación significa. En cada pobre está Cristo, un Cristo que no tiene hogar, que vive en las calles y que duerme bajo los puentes y bajo las rejas. Esto no puede estar sucediendo en un país católico. No podemos darle la espalda a Cristo, a ese hermano nuestro que carece de comida, que carece de techo y que carece, sobre todo, de dignidad. Por eso hago un llamado a todos los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad de este país a que colaboren con este plan de erradicar al pobre de la calle. Pido su ayuda, estimado oyente. Colabore enviando donativos de cualquier especie al Colegio San Ignacio, que está ubicado en Alonso Valle, esquina de San Ignacio. Que Dios les ampare y será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches. Don Javier Errázuriz Letelier le va a donar ese terreno, padre. Así es, Fernando. Gracias a Dios. Son casi 12 cuadras de terreno allá en Colina. Es el sitio ideal para hacer un taller de labores manuales, para que los muchachos aprendan a ganarse la vida. No tiene ningún sentido sacarlos del basural si uno no les enseña a valerse por sí mismo, ¿no le parece? Tiene toda la razón usted, padre. Venga, Fernando. Mire, parece que ahí tenemos un grupito. ¿Y qué hacemos? Mire, descuélguese usted por allá, yo voy de este lado, en una soga. Cuidado con mandarse guarda abajo, Fernando. Tenga también, mucho madre. Cuidado. Ya, vaya. Tranquilo. Tranquilo, muchacho. No tienen por qué preocuparse. Somos de la iglesia. Queremos ayudarlos. No tienen por qué preocuparse. No les vamos a hacer ningún mal. Nosotros no hemos tomado nada. Lo sé. Lo sé si yo no soy policía. Ven. Soy un padrecito.
Soy un curita. No les voy a hacer absolutamente nada. Pueden estar perfectamente tranquilos, muchachos. No les voy a hacer nada. ¿Ven? ¿Y tu hermanito? Pónganme atención, muchachos. De verdad no les quiero hacer daño, para nada. Te vengo a ofrecer algo. ¿Qué me dicen si les digo que yo los puedo llevar a un lugar donde se van a tomar una rica sopita caliente con un pedazo de pan y que podrán dormir en una cama con sábanas limpias sin pagar absolutamente nada? ¿Qué me dicen? ¿Y cómo sé que no me miente? Creyéndome. Confía en mí, muchacho. Ven. Ven para acá. ¿Y tú cómo te llamas? Toñito, ¿te gustaría tomarte una rica sopita caliente? ¿Ya? Vamos. Acá, patroncito. Adelante. Adelante, sin miedo. Adelante, patroncito. Están en su casa. ¿Qué les parece? ¿Eh? Esto será de ahora en adelante, si ustedes quieren, por supuesto, vuestra casa, vuestro hogar. Esto será de ustedes. Podrán salir y podrán entrar cada vez que se les antoje. ¿Qué les parece? ¿Y quién duerme aquí? Nadie todavía. Ustedes son los primeros en dormir acá. Ustedes la van a inaugurar. Madre Isabel. Le presento a Leo y a Toñito, su hermano. Hola, buenas noches. Hola. Cualquier problema que tengan, lo hablan con la madre Isabel. ¿Usted tiene sueño, Toñito? A ver, vamos a probar inmediatamente alguna de las camas. ¿Qué le parece? Rica. ¿Está rica, blandita? ¿No está mojada usted? No. Bien, Toñito. Ahora todos nos vamos a ir a dormir. Sáquese los zapatos, pues. Bien. Buenas noches, patroncito. Que duerman bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Compórtense, muchachos. Tienen que tener consideración con la madre Isabel. Compórtense como caballero. Ya, vayan saliendo al baño. Ya, al baño. Cuidado. Palomilla, peluzones, vayan a lavarse, caramba. Rapidito. Paciencia, madre Isabel. Padre, ¿es cierto que nos van a llevar a otro sitio? Algunos, Leo, algunos de ustedes, los mayores. Lo vamos a llevar a Colina, un nuevo hogar que acabamos de inaugurar. Ahí aprenderán a trabajar con las manos, la madera, los metales. Pero, ¿y el Toñito va a poder ir conmigo? Sí, también va a poder ir contigo. Caramba, anda a lavarte que vas a llegar tarde a misa. ¡Sí, padre! ¡Ya te fuiste! Qué diferente se ve el muchacho. ¿No le parece, padre? Todos se ven diferentes, padre Balmaceda. Y dicen que el hábito no hace al monje. ¿Recuerda usted cómo llegaron? Si parecían animalitos. Ahora son personitas. Padre, vea esto. No podemos seguir llevando este tren de gastos. ¿Y esta ampliación que propone aquí? Esto significa por lo bajo 1.000.000 de pesos, padre. ¿Usted sabe cuánto dinero es eso? Disculpen, señores. Lo busquen a usted, padre.
Es un matrimonio de edad que desea verlo. Está bien, hermano. Dígales que voy inmediatamente. Muy bien. Me disculpan un momento, caballeros. Debo ir a portería. Sí, adelante, padre. Adelante. Ay, ay. Este padre siempre tratando de conseguir lo imposible. Sí, sí, es empecinado. Buenas noches. Buenas noches, padre. Mucho gusto. Buenas noches, buenas noches, caballeros. Cuénteme, ¿en qué los puedo servir? Mire, padre, mi esposa y yo hemos venido a hablar con ustedes. Es decir, vinimos a traerle algo. Nosotros no tenemos hijos, ¿ve usted? Y habíamos pensado en dejarle todos nuestros ahorros al hogar de Cristo. Una vez que partiéramos de este mundo. Pero después mi esposa me dijo, ¿por qué no hacer esta donación en vida? Así es que hemos venido a traer nuestra pequeña ayuda. Sabemos que sus obras necesitan de fondos constantemente. Así estamos aportando con lo que usted hace. Muy amable. Muchísimas gracias. La verdad es que no sé qué decir. No diga nada, padre. Es un honor para nosotros contribuir, aunque sea con un granito de arena, a la rehabilitación de sus muchachitos. Señora, cualquier granito de arena nos sirve. Toda la ayuda nos sirve. Ustedes son muy amables. Muchas gracias. Bueno, no queremos importunarlo más, padre. Ya es tarde. Buenas noches. Muy buenas noches. Y muchísimas gracias. Buenas noches. Les agradezco infinitamente esta donación. Estoy seguro que el patrón arriba se los va a pagar con creces. Y por favor, vengan a verme cuando gusten. Así lo haremos, padre. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Aquí estaré a sus órdenes. Pero según tenemos deuda de la hospedería, ni hablar del hogar de los niños y de las mujeres. Y ahora quiere hacer un taller de carpintería y hojaletería en Colina. Eso sí que es imposible. ¡Hombres de poca fe! No hay ningún problema para construir el taller de oficios de Colina. Mire lo que le tengo, caballero. Ahí tiene. ¡1,000,000 de pesos! ¿No era exactamente eso lo que hacía falta? ¿Qué le parece? ¡Hombres de poca fe! ¡Qué maravilla! Me lo acaban de entregar. Un matrimonio me lo acaba de entregar. ¿Pero qué le parece? Maravilloso. En el año 1947, el padre Hurtado viaja a Europa con el objetivo de asistir a un seminario en Francia. Una vez en París, participa en las Semanas Sociales Cristianas, donde conoce y comparte con los primeros sacerdotes obreros que habían nacido de la Iglesia en Francia. Le producía gran emoción ver cómo un obrero, al terminar la jornada del día, daba la comunión a sus compañeros de trabajo. Asistió en Versalles a una Semana Internacional de Estudios, convocada por los jesuitas, y ahí traba amistad con los religiosos de Petit Frère, del Sagrado Corazón. Solicita autorización para permanecer en Europa hasta fines del año 1947. Viaja a España e Italia. Allí redacta un documento en el que describe la situación religiosa y social de Chile. Envía su escrito al Papa. El pontífice se interesa. Y el 8 de octubre de ese año, su Santidad Pío XII lo recibe en audiencia y le da todo su apoyo para que continúe con su labor social y sindical en Chile. El padre Hurtado experimenta una gran alegría por la acogida que le brindó el Papa, ya que los temas sociales eran muy conflictivos y ese apoyo fue muy valioso para su trabajo. Regresó a Chile a comienzos de 1948. Manejar.
espero que me entienda, don Álvaro, pero yo siento que debo limitar mis actividades. De otra forma, voy a ser ineficiente en todo lo que haga. ¿Y cuál es tu idea? Primero quiero terminar mi libro de humanismo social. Es un texto que espero sea de mucha utilidad para la acción social de la Iglesia, padre. Y después tengo dos opciones. O bien centro mi actividad en el San Ignacio, dando clases y dirección espiritual, o bien trabajo en la acción social. No veo para qué preguntarte cuál te urge más, ¿no? Haz lo que le diga Dios a tu espíritu. Si quieres trabajar de lleno en el hogar de Cristo, adelante. En cuanto a tu trabajo con el mundo obrero en la acción sindical chilena, que está solo en el papel, no veo por qué esperar más. Inícialo. Si su santidad te bendijo la iniciativa y Monseñor Caro la respaldó, ¿no? ¿De verdad lo cree usted así, padre provincial? Lo creo así. Y deja de llamarme padre provincial. Mi duda es, ¿cómo partirás con este sindicato que te has propuesto formar? Pienso partir con un grupo de universitarios y profesionales. Y voy a formar con ellos un consejo económico-social que va a asesorar a la CIT. He hablado con Moncho Luco, Ramón Venegas, William Taller y otra gente que usted conoce, padre. El problema es que la ley chilena establece que no se puede formar más de un sindicato por industria. De modo que nosotros no podemos establecer un sindicato paralelo. Ahora bien, yo he estudiado el asunto y lo único que nos queda por hacer es partir con un grupo pequeño de obreros. Agruparlos de alguna forma y luego enseñarlos y lanzarlos a sus respectivas organizaciones para que cumplan la labor de la levadura en la masa. Es decir, poner nuestros principios cristianos en ella. Alberto, Alberto, sé precavido con esos estatutos. Mira que siempre hay malentendidos en cosas así. Sí lo sé, padre, pero no tenemos otra alternativa. La acción sindical no puede parecer una rama de la acción católica. La CICH tiene que estar abierta para los laicos, exigiéndoles solo el respeto a ciertos principios de orden social basados en las encíclicas de nuestros papas. Así Cristo llegará al pueblo, padre. Así Cristo, Cristo por fin llegará al pueblo. No somos perdonables si no hacemos de nuestra tierra un Edén. No la copia, ni pintura, sino el Edén donde reine la justicia, el amor, donde el hombre, todo el hombre sea respetado y ocupe un sitio digno de su grandeza de buen hombre. Anoche volvía de la Pampa, kilómetros y kilómetros de soledad. Miré al cielo estrellado, colores más hermosos que rubíes, astros más bellos que brillantes, inmensas distancias vertiginosas. ¡Qué soledad!, pensé. ¿Para quiénes existirán estos astros?, me preguntaba. Dios, el patrón, los ha puesto ahí para ustedes, para que les hablen de amor, para que les hablen de grandeza, de infinito, para que puedan leer su nombre escrito en los cielos, para que cuando tristes eleven su vista a lo alto, vean su herencia y recuerden su destino de grandeza, recuerden, patroncitos, su destino de raza divina. Todo para el hombre aquí abajo y el hombre para Dios. ¿Bien? Sí, estoy aburrido, ¿no? ¿Cómo están, muchachos? ¡Hola, madre! ¿Cómo les va? ¿Cómo está el padrecito? Estás muy bien, Manuelito. Mira, casi no te había reconocido de lo elegante que estás. ¿Y yo, padre, cómo me veo? También, muy bien. Muy bien, se ven muy bien, muy caballeritos, muy ordenaditos. Pónganme atención, les quiero hacer una advertencia, muchachos. Ahora que van a salir, quiero que tengan mucho cuidado con las malas costumbres, ¿no? Cuidadito con andar. ¿Cómo se le puede pasar por la cabeza eso, padre? ¿No hay que ya trabajamos? Ahora nadita con esa cuestión que usted dice. Ya pueden salir, niños. Listo, amárrese los cubiertos. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, patroncitos, cuídense. El regalón. Hasta luego, Juanito. No vuelvan muy tarde, ¿no? ¿Cómo han crecido, padre? Ya son hombres, madre Isabel. Hombres.
En realidad siempre fueron hombres, solo que ahora tienen dignidad. Quiero que tengan mucho cuidado con la ropa que les pone Madre Isabel. Que no les quede nada grande, nada chico. Que se sientan bien, que se sientan dignos, cómodos. Tenemos que tratarlos como niños normales, ¿me entiendes? Así se hará, padre. Madre. ¿De dónde sacó estos angelitos, padre? Ya tenemos todas las camas ocupadas. Ay, ¿te ha visto catres de campaña en la bodega, Madre Isabel? Creo que tenemos algunos. Marcelo, ven un momento. Dale, padre. Marcelo. ¿Has visto catres de campaña en la bodega? Sí, sí, todavía quedan. Tenemos algunos, ¿no? Sí. Tendrán colchones también. También, sí. Madre Isabel, por favor, prepárenles una sopita caliente que vienen tiritando estos patroncitos. Nosotros vamos a la bodega a buscar unos catres. Muy bien, padre. Gracias. Dios, ¿cuántos colchones tendrán? Unos 6, 7. Ah, eso es suficiente. Vamos andando. Adelante con los faroles. Se ha portado bien la gente, padre, ¿eh? Ayer llegó un camión cargadito con papas justo cuando la cocina se quedaba sin alimento. Sí, así supe. ¿Ves, Marcelo? Esas son las sorpresas que nos tiene preparado nuestro señor. ¿Y quién me dice los uniformes que le llegaron hoy día? Se van a ver pinteaditos los cabros. Elegantísimo se van a ver nuestros patroncitos. A ver, acá hay un catre. Recibe esto. Guarda que está bien pesado. Después me puedes dar una manito con estos colchones. Claro. Padre, ¿qué le pasa? ¿Está bien? No te preocupes, Marcelo, solo... Es una puntada. ¿Estás seguro? Porque le podemos pedir una manito al padre Almaceda. No, no. No, hombre, es muy tarde. Anda. Lleva ese catre. Después vuelves a darme una mano con el colchón. Y el trabajo. Tiene que existir siempre una relación humana, justa. Ustedes los patrones y ustedes los obreros son hombres que tienen problemas. Tienen problemas personales, problemas familiares. Pero estos problemas deben resolverse con un criterio de colaboración social, de justicia. Debe existir una atmósfera de sensibilidad hacia los problemas del otro, de entendimiento, de preocupación por el otro. Buenas noches, hermana. ¿Podría hablar con el padre encargado de esta hospedería? El padre está ocupado en estos momentos, pero si yo puedo ayudarlo en algo... Mire, se trata de la gente que vive, que se hospeda aquí en este lugar. Muchos de ellos son perseguidos por la ley, ¿me entiende, hermana? Sí, el padre sabe eso ya. Bueno, ¿y entonces qué es lo que espera? ¿Me los va a entregar personalmente? Esto, señor, es el hogar de Cristo. Aquí no hay ni vagos, ni ladrones, ni seres indeseables. Aquí hay solo pobres. Thank you.
patroncito, un poquito más ahí. Eso es. Patroncita, usted no tiene nada aquí. A ver, permiso. Ahí para todos. ¿Cómo está la comida? ¿Está buena? Como les decía hace un momento, mi intención es ampliar y mejorar esta hospedería. Construirles dormitorios más cómodos. Tener comida más abundante y más sabrosa. Comida como para chuparse los dedos. Yo sé muy bien. Patroncitos y patroncitas. Que la comida que les damos acá no siempre es de lo mejor. Yo les quisiera pedir perdón por eso. Perdón. Quisiera pedirles perdón por no tratarlos como ustedes se merecen. Porque ustedes son dignos. Porque ustedes, patroncitas, y ustedes, patroncitos, ustedes son Cristo. Ustedes son Cristo y yo. Yo apenas les puedo dar esto. ¿Me perdonan? Dígame, por favor, si me perdonan. Muy buenos días, señora Elvira. Buenos ¿Cómo amaneció días, esta mañana? Padre. Qué calor hace, ¿no? Es verdad. Hoy día empezó tempranito. Va a ser un día. Señora Elvira, sí, ¿qué significa este cartelito? Ah, es que si no ponemos un horario, padre, la gente se aglomera toda. Pues, ¿y usted sabe cuánta gente viene? Buena idea. Te lo agradezco, señora Elvira. Pero en realidad, a decir verdad, solo los presidentes y los papas dan audiencia. Yo no. Cambiemos el letrerito, ¿qué le parece? Y ponga simplemente que el padre Hurtado atiende. De 9 a 11 de la mañana. ¿De acuerdo? Muy bien, padre, de acuerdo. Voy a hacerlo al tiro otra vez. Muy bien. Es una buena idea en todo caso. Nos va a ayudar a organizarnos. ¿Padre Alberto está bien?
padre rector, ¿cómo se le ocurre molestar al doctor Armas Cruz para que venga a ver a este curita tan achacoso? No, no, estuvo muy bien que me llamaran. Mire que esta flebitis hay que atacarla desde un principio. La venda, padre, siempre así, oblicua, respecto a la pierna, ¿eh? Y después se sujeta aquí, ¿eh? Bueno, y usted tiene que descansar, padre, por lo menos esta semana. No, 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 no puedo. No puedo, debo partir mañana a Marruecos al noviciado para los ejercicios espirituales. No, yo lo que le dijo el doctor, tiene que descansar. Hablaré con el padre Monte para que lo reemplace. No, 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 de ninguna manera. Imposible, padre Alvarado, si no me siento tan mal. Bueno, si quiere estar con sus jóvenes, vaya, pero no camine más de lo necesario. Te lo prometo, no daré ni un paso de más. Se lo agradezco mucho, doctor, y gracias por venir. Bueno, está muy bien. Disculpe la molestia, ¿no? No, qué molestia, por Dios. Descanse. Se lo prometo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Doctor, ¿cuál es la verdadera enfermedad del padre Hurtado? Todavía no se puede decir con certeza, padre Alvarado. Hay que hacer una serie de exámenes para determinar con precisión el mal. Lo que le puedo decir, sí, es que el padre Hurtado es un hombre extraordinariamente valiente. La flebitis es una enfermedad muy dolorosa, así que a mí no me engaña con esa sonrisa. Debe estar sufriendo dolores muy intensos. Ah, y lo otro que me preocupa, sí, es esa dolencia abdominal que tiene. Va a haber que averiguar de dónde viene eso. Bueno, cualquier cosa me llama a la clínica de la Católica. Gracias por su ayuda, doctor. Así lo haré. Padre, lo están esperando en la cocina, ya está salido. Padre, ¿qué pasa, padre? Esto te viene. Padre Gustavo, dame el médico. No se mueva, padre. No se mueva. Infarto pulmonar, así que necesita reposo absoluto. Que no haga ningún esfuerzo, nada, nada, absolutamente, ¿eh? Por eso lo mejor es trasladarlo a la clínica. Yo me encargo de eso, padre rector. Padre. Padre. Padre Alvarado. Sí, estamos aquí con usted, padre. No, no hable. Descanse, descanse. Feliz. Feliz de encontrarme con nuestro Señor. Tráiganme los óleos y la estola. Sí, padre. Feliz. Feliz. La familia. Buenas noches. Tiene visita. Un señor caro, don Carlito. Pero qué alegría me trae usted, padre Alvarado. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están mis maestros queridos? Aquí estamos, igualitos que hace un siglo atrás. ¡Ay, qué gusto me da de verte, muchacho! Igualmente. Está mejor que los dos juntos, monseñor. Y más encima, escuchando a la familia chilena. ¿Qué me dice? Así es. No sabe la falta que haces, Alberto.
En el San Ignacio se está rezando mucho por ti. Gracias. Te los agradezco tanto. No quiero que la gente se preocupe demasiado por mí, Padre Alvarado. ¿Pero qué quiere que haga con todas esas personas que siempre preguntan por usted? ¿Quiere que le diga que se ha ido a la China? ¿Ah? A ver, a ver. ¿Dónde está mi enfermito que quiero sanarlo? Por favor, ¿de qué se trata de esto, monseñor? Esto es un milagro de la naturaleza, muchacho. Son hojitas de repollo. Ustedes no saben los sufrimientos del cuerpo que me he sacado con estas hojitas. Y usted, doctor, no crea que me la estoy dando de curandero. No, no, no se preocupe, monseñor Carci. Yo también he recurrido a las hierbas de vez en cuando. El arzobispado ha dado permiso para que un grupo de sacerdotes jóvenes celebre misa aquí. Creo que uno de los primeros va a ser tu primo, Carlos González Cruchaga. Qué alegría más grande. Cuánto se los agradezco. Qué alegría inmensa poder estar junto a nuestro Señor. Gracias. ¿Podrán venir algunos estudiantes? Desde mañana estarán aquí. Y tendrás tu propia capillita, muchacho. Gracias. Se los agradezco muchísimo. Gracias por la visita. Y gracias por el repollo. Muchas gracias. Salve, Regina. Madre misericordia, vida dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exsules filiere, a te suspiramus. Cáncer. A esa edad, si es un hombre tan joven todavía. Padre, yo creo que es mejor que el padre Hurtado sepa de su enfermedad. Sí, sí, claro que sí. Él no nos perdonaría si le ocultamos su enfermedad. ¿Cuánto tiempo me queda? No sé. No sé. 2 meses o... tal vez más. ¿Cómo? ¿Cómo no estar agradecido con el patrón? Desde mañana abran mis puertas, que entren todos los que se quieran despedir. Tengo que agradecer a tanta gente. Quiero despedirme de todos ellos antes de partir. Así será. Así será. Ahora estoy en la mano.
pobreza nos da nuestro Señor. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Me ha dado un amigo. Por segunda vez. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este es el cuerpo de Cristo. Amén. Señor, ten piedad de él. Señor, ten piedad de él. Jesucristo, ten piedad de él. Jesucristo, ten piedad de él. Señor, ten piedad de él. Señor, ten piedad de él. Santa María, ruega